Seguimos en HAT Colombia en el territorio oficial. Gracias por preferirnos. Gracias HAT en el territorio por aceptar venir a conocer la diversidad y cultura que tenemos en esta vereda de la Sierpecita en el distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Hoy estamos aquí con el señor Oscar, que es una persona nativa de la región. Oscar, yo personalmente y mi familia hace más o menos un año estamos visitando este paraíso, que para mí es un paraíso. Hoy queremos mostrarle al mundo a Colombia, a Buenaventura, porque he subido muchas imágenes y me preguntan, ¿usted dónde está? ¿Dónde es eso tan bonito? ¿Por qué no lo conocemos? Siendo personas aún de aquí. Y hacia afuera encontré muchas personas que me dicen, ay, yo quiero ir allá, ¿cómo llego? Pero además de cómo llegar, queremos mostrar también qué más hay acá, Oscar. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué podemos encontrar nosotros acá en esa diversidad? Donde podemos mirar nosotros unos temas de cultura, podemos mirar ancestralidad, medicina tradicional, una recreación sana, que veo que también nosotros acá podemos hacer deporte extremo, senderismo, avistamiento de aves, diferentes aves que hemos mirado acá. Y quiero que tú nos cuentes un poquito más sobre eso. Bueno, sí. Aquí podemos conseguir lo que es senderismo, naturaleza pura, deporte extremo. Todo lo que usted acaba de decir lo podemos conseguir aquí. Entonces, pues invitamos a las personas que no conocen este lugar, pues ojalá vinieran aquí al lugar a conocer y a compartir con nosotros lo que es disfrutar de un turismo natural. Bien, Oscar, si hay grupos de personas que quieran venir a visitarte, ¿hay acá cómo alojarlos, cómo atenderlos de un día para otro? ¿Cómo es el proceso? Sabemos que acá hay un turismo rústico, el cual podemos aprovechar bastante. Cuando se dice rústico, es que hay personas que les gusta venir a estos territorios como a distraer la mente, desconectarse de ese mundo que hoy estamos sometidos del internet, de las noticias pesadas, de todo lo que hoy está aconteciendo en nuestro país, de esos desastres naturales. Entonces, habemos personas que nos gusta como este tema de paz. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer aquí al turista que desea venir con su familia y decir, no, yo quiero ir a pasar 2 días allá? Ah, bueno, pues aquí se le puede ofrecer habitaciones, la zona de camping y ¿qué más? Pues alimentación, bebidas típicas de aquí de la región, preparadas aquí mismo, que sirven como afrodisíaco, medicinales y muchas cosas más. Háblame de esas bebidas, Oscar, porque las conozco, las he probado y también los quiero invitar a que vengan y las disfruten, ¿no? Vengan y las prueben y sepan que también acá hay una persona que conoce mucho del tema de esos temas afrodisíacos que nos llama tanto la atención a algunos, pero que también nos sirven como medicina tradicional. Oscar, cuéntanos, ¿qué preparas tú acá? Bueno, aquí preparamos lo que es una bebida basada más que todo en el biche, que es la bebida natural de acá de nosotros, de la costa pacífica. Aquí pues preparamos lo que es la rumba, una bebida muy especial, y también preparamos lo que es la explosión. Son bebidas totalmente afrodisíacas y medicinales. Son bebidas con recetas únicas, ¿no? Únicas, tú eres quien las prepara. Claro, porque son bebidas hechas a base de hierbas medicinales conseguidas aquí en la región. Vale, Oscar, ¿y qué nos puedes mostrar acá? A ver, esto aquí nada más es este pedacito, Oscar, donde yo soy, ¿qué más nos puedes mostrar? No, aquí le podemos mostrar lo que es piscinas naturales de aquí para arriba, naturaleza pura. Aquí es donde se respira el aire puro, sin contaminación y pues muchas cosas más. ¿Nos quieres mostrar? Claro que sí. Sigan por acá. Vamos. Oscar, hemos llegado a uno de los puntos más hermosos que tiene uno de los lagos más apetecidos por la gente que viene acá, que rápidamente quiere venir a disfrutar de este lago, que a simple vista, como lo ven ustedes allí, se ve pandito, se ve pando, pero una vez tú entras, es hondo, mide como unos 2 metros de profundidad, tiene como unos 2 metros de profundidad,
aquí es un agua totalmente cristalina, 100% apta para el consumo humano, además de tener pues unos temas de, culturales sacados. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo bautizarías tú este río, este lago? ¿Cómo se llamaría? Bueno, este lago es un lago natural, como ustedes lo pueden ver, de agua cristalina. Y pues este lago se podría bautizar como la mariposa azul. Ok, me encanta. Hemos encontrado acá una mariposa azul, un azul muy hermoso, que ella al volar y al avispar sus alas deja un destello en la luz de color azul hermoso. A mí particularmente me encanta. Ojalá podamos en algún momento que ella salga y nos haga su espectáculo natural, que suele ser acá. Dentro de toda esta vegetación que hay, encontrar un color azul es maravilloso. Hay una variedad de mariposas, de ranas. Acá hemos encontrado varias variedades de ranas. Ojalá podamos nosotros en este recorrido que vamos a hacer encontrar una de ellas para mostrarle todo lo que podemos ver acá. ¿Qué más puedes agregar a este hermoso charco? Que además es natural, ¿no? Todo lo que ustedes ven aquí se ha formado naturalmente. Sí, bueno, este es uno de tantos lagos naturales que tenemos, y pues de aquí para arriba hay mucho más. Entonces, mi invitación es que sigamos hacia adelante. Pero no sin antes yo darme un chapuzón, como de claro, costumbre. Bien pueda. Vale. Vamos.